Hacia fines de 1989 y principios del 90, un objeto triangular con luces brillantes fue visto por cientos de personas surcando los cielos de Bélgica y Alemania, sobrevolando poblados y ciudades. Hubo diversos informes por parte de civiles, policías y militares de esos dos países. Luego, el 30 de marzo de 1990, dos estaciones de radar de la OTAN en Semersaque y Glons simultáneamente registraron un objeto no identificado al sur de Bruselas. La Fuerza Aérea Belga envió dos F-16 a investigar. Sus radares se centraron en un objeto con forma de diamante que repentinamente bajó 1.300 metros en un segundo. Luego descendió hasta salir del alcance del radar y desapareció de todas las pantallas. La Fuerza Aérea no encontró explicación. Un científico sugirió que los pilotos pudieron haberse topado con un extraño fenómeno atmosférico. Aunque la persecución duró 75 minutos, el objeto fue visto en no menos de 5 pantallas de radar y el testimonio de cientos de testigos oculares existe.